Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, aquí podemos ver en pantalla la atalaya de fecha 15 de mayo de 1964, que podemos ver muy claramente aquí en pantalla. Quiero comentar con ustedes un artículo que publicara la Watchtower en esta atalaya, en la página 304. Me pasé un poco, vamos a ver por acá. Sí, 15 de mayo, vamos a la página 304. Hoy, 292, un poco más. 297. Aquí está. Esta es la página 304. Se llama, el título de este artículo es La ejecución del juicio divino contra la religión falsa. Vamos a leer una parte muy sencilla nomás que quiero comentar con ustedes. Está en el párrafo 3. Dice así, leamos el 3. Y sería como sigue. ¿Puede haber religión falsa? Y dice, ¿no constituye una forma de persecución religiosa el que una persona diga y muestre que otra religión es falsa? Es decir, una persona como Lavasori o cualquier forista de Fuerza Lavasoriana o cualquier página web que esté denunciando o desenmascarando la religión falsa de la Watchtower. Dice, no constituye persecución religiosa el que una persona informada exponga públicamente, como hacemos acá en Fuerza Lavasoriana, a cierta religión, como la de los Testigos de Jehová, por supuesto, como falsa, permitiendo así que otras personas vean la diferencia entre la religión falsa y la religión verdadera. Pero a fin de hacer esa exposición y demostrar la falsedad de las religiones incorrectas, el adorador verdadero tendrá que emplear un medio de juzgar que sea autoritativo, una regla de medir que no se pueda probar defectuosa. Y continúa diciendo, ciertamente el desenmascarar públicamente a la religión falsa es de más valor que exponer la falsedad de un despacho noticioso. Dice, es un servicio público más bien que persecución religiosa y tiene que ver con la vida y felicidad eternas del público. Qué interesante. Vuelvo a leer esto nuevamente para que quede bien grabado en la mente de ustedes. La Watchtower publica esto diciendo que es un deber de las personas desenmascarar aquella religión que él encuentre que sea falsa y lo pruebe con pruebas que no tengan defecto, que tengan autoridad, que sean pruebas legítimas, contundentes, con documentos. Volvamos a leer el artículo 3. Por favor, presten atención para que les quede bien claro en la mente lo que dice la Watchtower con respecto a denunciar a las falsas religiones por internet o por cualquier otro medio. Dice, ¿puede haber religión falsa? Dice, no constituye una forma de persecución religiosa el que una persona como Lavasori diga y muestre que otra religión es falsa. No constituye persecución religiosa el que una persona informada como Lavasori exponga públicamente a cierta religión como falsa, como la de los testigos de Jehová, permitiendo así que otras personas vean la diferencia entre la religión falsa y la religión verdadera, tal como hace Lavasori, mostrando cuál es la religión verdadera y cuál es la religión falsa. Pero a fin de hacer esa exposición y demostrar la falsedad de las religiones incorrectas, el adorador verdadero tendrá que emplear un medio de juzgar que sea autoritativo, una regla de medir que no se pueda probar defectuosa ni falsa. Es decir, que Fuerza Nacional tiene que poner las pruebas indubitables, incuestionables, mostrando la documentación o literatura de la propia religión falsa, para demostrar y probar que esa religión es falsa. Y continúa diciendo acá, ciertamente el desenmascarar públicamente a la religión falsa es de más valor que exponer la falsedad de un despacho noticioso. Es un servicio público que hace la Basori, más bien que persecución religiosa, y tiene que ver con la vida y felicidad eternas del público. De eso se trata. Por eso lo que yo hago es un servicio público a la sociedad, tal como dice la Watchtower, porque tiene que ver con la vida eterna y felicidad del público.
tener que desenmascarar quiénes son las religiones falsas e engañadoras. Muy interesante. Gracias, señores de la Watchtower, por lo que han publicado acá, diciéndome que yo hago un servicio público a la sociedad, desenmascarando a las religiones falsas como la Watchtower, y que es un servicio público más que otra cosa, porque tiene que ver con la vida y felicidad eternas de las personas. Y eso sigo haciendo, desenmascarando a las religiones falsas, y como ustedes bien dicen, señores de la Watchtower, no constituye persecución religiosa lo que yo estoy haciendo, porque estoy permitiendo que otras personas vean la diferencia entre la religión falsa y la religión verdadera. Muchas gracias, señores de la Watchtower, por apoyar mi labor aquí en YouTube. Muchas gracias, amigos de Jehová, y será hasta la próxima.